esta expedición. Me dijeron que íbamos a ir a una churrasquería de la Liria y de repente estoy en una pared, una selva, unas cuerdas fijas. Yo no entiendo esto muy bien, pero bueno. Como todo deporte, la escalada requiere disciplina, horas de entrenamiento, dedicación y esfuerzo. Forjan la fuerza y la técnica necesaria para alcanzar los objetivos en el plano vertical. Las condiciones climáticas y la geografía juegan un papel determinante en el éxito o fracaso de estas hazañas. Para nosotros los escaladores es básico cuidar el medio ambiente en estas expediciones. Para nosotros es una entrega total. La escalada es nuestro deporte, nuestra cultura y nuestra religión. Ascender un tepuy caminando o escalando siempre ha sido un gran reto y aventura. En esta oportunidad, 5 caraqueños y un solo extranjero conformaron el equipo de aventureros que emprendió la apertura de la primera ruta de escalada en el Adancasima Tepuy, tras fijar el objetivo Cheo, Rafa y Daniel dieron con el resto de los integrantes, Carlos, Wojtek y Carola. Transcurrieron unos días más en la parafernalia preparación, pues no puede faltar ni un solo detalle por cubrir. Esto parece como una rampa, ¿verdad? Sí, efectivamente. El 16 de enero, finalmente, emprendieron el viaje hasta Santa Elena de Guainén. Desde donde tomaron las avionetas que los volaron con cientos de kilos de equipo y comida hasta el poblado de Yuneque. Allí, sus amigos memones aguardaban por su llegada. Acopán y Upuigman, ambos tepuyes ya conocidos y visitados, pintaron el escenario desde donde comenzó la aventura. Caminaron por el valle de Tirica que se forma entre ellos. Disfrutaron de estos dos grandes y sus alrededores llenos de ríos, quebradas, morichales, bosques de galería y bloques de arenisca posados sobre la sabana. ¿Cuántos metros? Complicado, pero con la carga, bueno, puede ser complicado. Ok, copiado, él está escuchando. Para esta jornada, ya había que abrir camino en un tramo de talud selvático para alcanzar la sección de pared que escalarían. Las huellas de Danto y los pemones guiaron su recorrido aproximándose a la pared. Sin duda alguna, estos lugareños cuentan con un sentido de orientación y la experiencia necesaria para llevarlos certeramente hasta el objetivo. Asimismo, los ayudaron a encontrar el lugar donde se fijaría el campo base, a Majikok Paru. A partir de ese momento, comenzaron su vida básica, que consistía en dormir, comer y escalar. El Adancasima no posee una masa de roca única y sólida de cumbre plana. Al contrario, desde su cara este se muestran separadas por un parche de selva, dos marcadas formaciones, una al norte que se divide en tres torres casi romas en la punta, la torre sur, la central y la norte, y otra al sur, un poco más grande, con su cumbre un tanto más plana, que aparenta tener una rampa por la que quizás se pueda subir caminando, y que se muestra parecida a la del Roraima. Desde muy temprano subieron y caminaron bordeando la pared. Andaban sobre una vegetación casi flotante en el terreno empinado, y a su paso, iban descubriendo techos naturales, pasos de lágrimas de agua que venían desde las cumbres y un sinfín de hermosos escenarios. La pared formaba como una ola a punto de reventar que los protegía de las lluvias pasajeras del verano. Y bueno, dos veces me tiré un vuelo porque reventaba la regleta o el hueco,
realmente el tramo es muy descompuesto, entonces tuve que ahí resolver todo en artificial, no puedes escalar casi que al libre, muy poco. Tomaban turnos en parejas para escalar 2 días continuos y dormían en la cueva del tinajero a pie de la pared para ahorrarse el tiempo y el desgaste de la caminata. Fue el largo que nos trajo hasta esta repisa, que fue realmente, bueno, digamos, la única repisa que se encontró a lo largo de toda la pared donde podíamos dormir, ¿no? Que fue para mí por lo menos un regalo que me tocara justamente ese pedazo. Por encima de la repisa, lograron alcanzar una sección de pared que formaba una esquina perfecta dotada de fisuras que se escalaban con mucha elegancia. Sobre ellos, un gran techo aguardaba y debían superarlo para continuar el ascenso. Tent. Go, go, vamos, fuerza. Respira, respira. ¡Valle el Tirica! Una vez superado el gran techo y en miras a culminar la pared, la escalada continuó por una sección de roca menos sólida y en compañía de todo tipo de aves que rondaban curioso. Transcurrieron 20 días desde el primer instante que tocaron la pared, hasta el último minuto en que disfrutaron de los momentos más intensos y espectaculares de su aventura. I'm standing here, my name is Wojciech Wanzel, this is Joe Garcia from Venezuela. The whole team established a new beautiful route and it was very, very hard, but we made it. Y bueno, el trabajo en equipo me pareció excelente. Todo el mundo le echó un camión. De verdad que la ruta se las trae. Burda de buena. La comida y el equipo que llevaron fue justo lo necesario. ¡Arranca cima, Cheo! ¡Arranca cima! Tenemos que estar agradecidos que el Tepuy nos dio la bienvenida, que los Pemones nos
dieron sus bendiciones y se dejó escalar. Y estamos aquí. Para mí ha sido una etapa de purificación. ¡Curva! ¡Y el dolor! ¡Curva, macho! ¡Y esa cara de susto! Bueno, ¿ves? Eso es, era el sueño. Champi, dinos qué tal. ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Feliz! ¡En el Tepú! ¿Se pueden creer que existe un ser humano con unos pies como esos? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wow! ¡Wow! Cada día, más escaladores vienen de todas partes del planeta a esta tierra de sueños para escalar y ascender los tepuyes. Los escaladores venezolanos han notado el potencial que existe en la Gran Sabana y el Parque Nacional Canaima. Disfrutan muchísimo escalar en su amada Venezuela y no es posible que tengan que viajar al extranjero para poder escalar legalmente en otros lugares que también son parques nacionales. Las autoridades no lo han visto. Y es una verdadera lástima que no exista una normativa que regule y controle de manera eficiente esta actividad en nuestro país. Hay mucho que hacer. Debemos crear conciencia de conservación, educar a la población y arrojar en conjunto deportistas, turistas, comunidad Pemón y organismos oficiales una regulación que promueva y conserve estos maravillosos espacios naturales. No puede ser que sea más fácil prohibir que regular. Tenemos una responsabilidad ante el mundo. Me grabó sin piedad. Esa es la diferencia de eso. Que me grabó sin piedad. Zostałem właśnie zapowiedziany. She learned to speak in Polish. Prawie to. Pero tanto que no se me dan los pelos. ¿Qué tal el viaje? Muy bueno. I gotta take your picture, man. No cojones. Gracias, Joaquín Ima, gracias.